Recursos humanos es una de las áreas claves de cualquier organización, ya que es quien gestiona el capital humano, que es el activo más importante de las organizaciones. El perfil de un profesional de recursos humanos es fundamental en una organización, ya que él es quien va a contribuir a cumplir los objetivos organizacionales, alineando las necesidades de la empresa, de los clientes y de los trabajadores, a su vez que va a acompañar el crecimiento de los trabajadores y su aprendizaje dentro de la empresa. Por eso es importante que el profesional de recursos humanos empiece ya desde su formación a desarrollar ciertas habilidades, porque no solamente va a realizar tareas administrativas, por lo cual debe desarrollar habilidades de comunicación, tanto para expresarse como para escuchar al otro, tiene que ser motivador, tiene que saber negociar, resolver conflictos, entre otras habilidades, y también tiene que contribuir a la organización y siempre acompañar a los colaboradores para que se sientan parte de la organización a la cual pertenecen y de esa forma puedan aumentar la productividad. El campo laboral de recursos humanos es muy amplio. Entre las tareas y funciones que puede desarrollar un profesional, podemos destacar que va a integrar equipos de trabajo para poder gestionarlos, para poder organizar y planificar la división de las tareas y las funciones dentro de la organización, diseñar puestos de trabajo, tiene que captar al talento y también retenerlo, para lo cual es importante que pueda crear planes de formación y desarrollo dentro de la organización para los colaboradores. Otra función muy importante es generar un ambiente de trabajo acorde, que sea ameno, que el colaborador se sienta parte, con lo cual tener un buen clima laboral es fundamental. Por otra parte, también, además de los procesos de búsqueda y selección, se va a ocupar de la inducción, de hacerlo la bienvenida al colaborador y comentar de lo que es la cultura organizacional, para fomentar esa cultura y que pueda estar alineado a las políticas también empresariales. Por otro lado, también va a evaluar el desempeño del colaborador, va a asesorar a la organización en cuestiones de legislación laboral para evitar conflictos, ser el mediador para negociar también con los trabajadores. Por otra parte, también trabajar en las relaciones laborales de la organización con sus públicos. Y como otra cuestión es que no solamente lo puede hacer desde un ámbito empresarial, sino también como un consultor, como un asesor externo hacia las organizaciones. Esas son algunas de las funciones que va a poder hacer. Además de toda la parte administrativa, como controlar certismo, licencias y demás que tiene que hacer dentro de su oficina de recursos humanos. Pero esta parte de mantener un buen clima, de hacerlo sentir cómodo y contento al colaborador, es fundamental también una de las funciones de CR. Bueno, entre los desafíos que enfrenta actualmente, podemos destacar primero que las personas son el capital más importante que tiene cualquier organización y son quienes marcan la diferencia. Por eso es importante gestionar adecuadamente los recursos humanos. Actualmente los desafíos que debe afrontar un especialista de recursos humanos son, por un lado, lograr el sentido de pertenencia, fomentando la cultura organizacional de la misma empresa con todos los colaboradores, generar un buen clima de trabajo, hacerlo sentir parte también de los trabajadores en los cambios que se puedan producir en transformaciones de la organización, hacerlo sentir parte a ellos. Por otra parte, mantenerse actualizado para poder estar en el contexto actual, para poder afrontar el contexto que lo rodea, siempre es importante que la planificación coincida con la realidad y de esa forma estar actualizado, estar en constante evolución. También otro punto importante que tiene como un reto el profesional de recursos humanos es el implementar nuevas estrategias para la búsqueda y selección de personal y para la retención del talento. Acompañar siempre al colaborador y ofrecerle oportunidades de crecimiento dentro de la organización. La carrera de recursos humanos tiene un amplio campo de aplicación porque permite tener una visión integral de las organizaciones. Desde la institución Cervantes, puntualmente nos enfocamos en que nuestros alumnos puedan analizar y diagnosticar organizaciones reales a través de visitas a las mismas, desarrollando sus prácticas en organizaciones, bajando de esta forma
la teoría, pudiéndola aplicar en la práctica de forma inmediata, siempre con el acompañamiento de los docentes, que es un aspecto muy importante de la institución. La calidad humana que tienen los docentes para acompañar, para guiar a los estudiantes en su proceso de formación, además de la vasta experiencia y especialización que tienen los docentes en materia de recursos humanos. Por otro lado, se les da a los estudiantes una visión de trabajo de forma independiente, porque no solamente se puede trabajar los recursos humanos desde una empresa, siendo parte de la empresa, sino de forma independiente ofreciendo sus servicios de consultoría para asesorar y gestionar en el área de recursos humanos de diversas organizaciones. Contamos también con la posibilidad de seguir estudiando en una continuidad universitaria, por lo cual tenemos convenios con distintas universidades para que nuestros estudiantes puedan alcanzar una carrera de grado en un periodo corto de tiempo, seguir especializándose. Y otro aspecto a destacar de nuestra institución es este formato de aulas híbridas que facilita el cursado para el estudiante que puede optar por cursar de forma presencial en nuestras aulas o el día que no pueda asistir puede conectarse de forma virtual y participar de igual manera en las clases que están planificadas para que pueda hacerlo de cualquiera de las dos formas. Eso es lo más importante que tenemos en nuestra propuesta educativa. Considero que Recursos Humanos es una carrera apasionante, muy demandada y que ofrece grandes oportunidades de crecimiento.